yo esta tarde, iba a decir esta mañana, ni que fuera de mañana, ¿viste? Me gustaría comenzar como nunca había empezado antes. Me he vuelto poeta últimamente y voy a empezar con un poema, ¿vale? Que dice, quería ser un poeta, pero poeta no puedo ser, porque un poeta piensa mucho y yo solo pienso en comer. O sea, vale, después si quieren se los paso, porque sé que hay gente que le gusta todo este tipo de poemas para las redes sociales. Y si hay algo que nos gusta a todos es comer, ¿sí o no? Nos gusta, ¿no? No podemos evitarlo, es que hay que comer. Y digan lo que digan, comer es un placer. Y yo veo que ya todo el mundo ha dicho de que sí, que no estoy solo en esto y eso me da tranquilidad. Claro que nos gusta comer, claro que nos gusta tragar, a unos más que a otros, ¿vale? En realidad, la realidad es así, no lo podemos evitar, pero a todos nos encanta. En una medida o en otra, a todos nos gusta comer. Y ya, ¿a quién ya les está entrando hambre? Porque ya con ver el pan, aunque sea así solo, me dan ganas ya de coger un trocito, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos la necesidad de comer? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Porque nuestro cuerpo necesita energía. Me pasó una vez con un médico que sin conocerme, yo no sé si me estará viendo, no voy a decir su nombre porque tampoco me acuerdo, pero sin conocerme un día se acercó a mí, yo fui a la consulta, se acercó a mí sin conocerme de nada, ¿vale? Me miró fijamente, extendió sus manos y yo digo, ¿qué va a hacer este hombre? Y me agarró la barriga. O sea, ustedes imagínense el panorama, ¿no? Y con sus manos en mi barriga y sus ojos puestos en mí, me dijo, aquí hay mucha energía. Me dice, aquí hay mucha energía. Tu boca es entrada de combustible. Si sigues echando combustible, pero no mueves el coche. Y bueno, esta experiencia cambió mi vida, pero mi barriga sigue aquí conmigo, ¿vale? En definitiva, comemos porque es una necesidad para nuestro cuerpo. Lo necesitamos. Porque cuando no comemos o llevamos una alimentación diferente, pues lo notamos físicamente, lo notamos en nuestro cuerpo. Nos entra sueño, no sé si les pasa, nos sentimos pesados, nos duele la barriga, nos sentimos agotados, nos faltan vitaminas, ¿no? Como que nos falta esa pizca de nutrición, nos faltan también vitaminas esenciales para nuestro cuerpo, estamos de mal humor, comienza a dolernos la cabeza. No queremos saber nada de nadie, no me toques, no me digas, discutimos con nuestra mujer porque tenemos hambre o nuestra mujer discute con nosotros porque tardamos mucho en hacer la comida. Hay personas que les provoca náuseas, desfallecemos, nos faltan fuerzas, ¿no?, para afrontar el día a día. Y si comemos, pero no lo hacemos con los alimentos adecuados, sino que comemos cualquier cosa a cualquier hora y sin ningún tipo de control, pues ¿qué va a generar eso en nosotros? Pues al corto o a largo plazo va a generar en nosotros pues cosas que no nos gustaría que nos pasaran. Si desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos en el McDonald's, ¿qué va a pasar? Sobrepeso lo primero, diabetes, falta de algunas vitaminas importantes y a lo mejor con suerte te conviertes en Ronald McDonald. Porque claro, tantas veces comiendo ahí, pues ustedes me dirán, ¿no? Y diferentes trastornos alimenticios, porque no solamente es cuestión de comer hamburguesas. Y llegados a este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Es lo mismo comer que alimentarse? Un francés, un jurista francés que no conozco muy bien, pero que fue un famoso hombre en la Revolución Francesa, dijo una frase muy conocida en nuestros días. Dime lo que comes y te diré quién eres. Y cuando estamos hablando de comer, estamos hablando de todo aquello que es comestible, todo aquello que podemos ingerir por nuestra boca, mientras que alimentarse es más bien aquello que, además de ser comestible, nos nutre también. ¿Ven la diferencia? Alimentarse es la acción de ingerir alimentos para saciar el hambre. Y nutrirse es el proceso biológico que hace nuestro cuerpo para que todas esas cosas que comemos sean absorbidas y cojan esos nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo pues ejercite, funcione correctamente y no solamente que funcione, sino que también crezca. La forma en la que nos alimentamos físicamente es importante. ¿Sí o no? Es importante. Claro que es importante. Pero más importante es la forma en la que nos alimentamos de manera
espiritual, la forma en la que nos estamos alimentando espiritualmente. Porque físicamente sabemos qué es lo que está bien para comer, o sea, todos los días nos lo dicen, sabemos qué es lo que necesita nuestro organismo, sabemos que necesitamos beber agua, sabemos que necesitamos comer legumbres, vegetales, esto parece una clase de dieta, ¿no? Pero no va por ahí la cosa. Sabemos todo lo que necesitamos para mantener la línea realmente, pero ¿sabemos nutrirnos de igual manera en la parte espiritual? ¿Sabemos hacer eso? Jesús mismo nos da la clave y es el texto que tenemos en pantalla, Mateo 4:4, y es el versículo central de este mensaje, donde Jesús se encuentra en el desierto y está siendo tentado por Satanás después de estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Y Satanás está pinchando a Jesús. Y en una de esas tentaciones que da Jesús, Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me encanta esto que dice Jesús: no solo de pan, no solo de pan. Y esto no significa que ahora de repente cojamos y diga: el pan es malo, no se come. No, eso no significa eso. Claro que te puedes alimentar de pan, claro que es necesario que te alimentes de comida, que generes nutrientes y te den la energía necesaria, pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitas alimentarte también de la palabra de Dios. No solo tienes que depender del alimento para nutrirte, sino que también tienes que ser dependiente de Dios para crecer. No solamente para recibir la mandanga, la manteca de que el Señor nos provee para comer, no solamente eso, sino también para alimentarte de sus promesas, para alimentarte de sus palabras. Pero si somos sinceros, muchas veces nos pasa que estamos dejando la palabra de Dios en un segundo plano, como una opción más en nuestro menú, como un segundo plato, y nos concentramos más en nuestra necesidad física. Oye, porque necesitamos comer, necesitamos satisfacer nuestro cuerpo, en saciar nuestra hambre física y no encubrir nuestra necesidad espiritual. Y más que una parte importante, nuestra alimentación se está convirtiendo en un complemento alimenticio que usamos solamente cuando la necesitamos, cuando realmente necesitamos en momentos puntuales. ¿Y por qué? Porque es importante lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es tan importante nutrirse con la palabra de Dios? ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque todo lo que encontramos escrita en ella es inspirada por Dios. Es Dios acercándose a nosotros. ¿No te parece algo increíble? ¿No tienes la curiosidad de saber lo que Dios tiene y quiere para ti? ¿Cuál es el propósito para el ser humano? Hoy en día la gente ya casi no lee. La verdad, es una verdad como un templo. Lo veo muchas veces en mis hijos, que les cuesta a veces leer y tienes que forzarlos a que se sienten y lean. La gente ya no quiere pararse a buscar al Señor en su palabra. Hay mucho ruido alrededor, tantas cosas que hacer. Trabajo, los hijos, las actividades extraescolares, las preocupaciones, el ocio, tantos videojuegos a los que jugar. Todo este ruido que generamos en torno a nosotros nos está impidiendo de alguna manera pasar tiempo buscando la voluntad y la voz de Dios en su palabra. Pasar tiempo conociéndole, pasar tiempo con Él. Y si seguimos viviendo nuestra vida de forma independiente a su palabra y no nos acercamos a escucharle, si no comenzamos también a alimentarnos con su palabra, va a restar nutrientes en nuestra vida. Vamos a perdernos muchísimas cosas y la verdad que son muy necesarias. En primer lugar, vamos a dejar de tener ese espejo donde examinarnos y ser confrontados. No vamos a poder conocer realmente al Dios en el que estamos creyendo. Vamos a creer en un Dios que nosotros nos hemos inventado, o de lo que vamos escuchando de aquí, un poquito de aquí y un poquito de allá. No se pondrán al descubierto todas aquellas cosas que están ocultas, porque la palabra de Dios nos desnuda y nos muestra todo aquello que no nos gusta ver. Dejará de ser útil para nosotros, no nos va a enseñar, no nos va a reprender, no nos corregirá y no nos instruirá en justicia. Estaremos ciegos, porque la palabra es esa lámpara que nos ilumina nuestros pies y guía nuestro camino. No nos mostrará el camino hacia la integridad, nos alejará de la luz, nos alejará del entendimiento, nos estaremos alejando también de la sabiduría. Y también al final dejaremos de confiar en Él y comenzaremos a confiar en otras cosas. Y al final, ¿saben qué? Vamos a ser defraudados. ¿Ustedes imaginan a un Dios mudo? A un Dios
que guarda silencio eternamente? Si no dependemos de la palabra que sale de la boca de Dios, le estamos silenciando y nos perdemos todo esto que he dicho. Nos estamos perdiendo todo eso. Lo ponemos en modo avión y nos alimentamos de cualquier forma, de cualquier cosa, para saciar esa parte espiritual que solo Dios puede llenar. Y créanme que la palabra de Dios muchas veces es incómoda, porque lo que revela de cada uno de nosotros tiene tela. Pero silenciarla no es la solución, cerrarla no es la solución, guardarla no es la solución. Si no te estás alimentando de la palabra de Dios, y es algo que nos tiene que hacer pensar, ¿de qué cosas te estás nutriendo diariamente en la parte espiritual? ¿Con qué estás llenando ese vacío que solamente la palabra de Dios puede llenar? ¿Qué cosas estás poniendo en tu plato cada día? Y es algo que cada uno debe examinar delante de Dios. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás basando tu conocimiento de Dios? Si no te estás alimentando de la palabra, estarás saciándote de otra manera y con otras cosas que no te servirán para crecer. Yo no sé cuáles son esas cosas, pero tú ya las sabes, porque el Señor te las está diciendo en tu corazón, para cada vez al final alejarte más de Dios. Todas esas cosas en las que tú estás poniendo tu confianza, en las que tú estás poniendo todo tu ímpetu, hacen que te alejes del Señor. Y cuando hablamos de alimentarnos en lo espiritual, hay dos tipos de personas, ¿vale? Está la primera persona, el primer tipo de persona, que son aquellas personas independientes que les gusta cocinar, que producen su propio alimento, y están los que les gusta también depender de los que otros cocinen para poder alimentarse, ¿vale? Tenemos la primera, que son los que cocinan, se esfuerzan, hacen el mejor plato y lo degustan, y luego están los que esperan a que ese cocinero haga la comida para comer. Y esto es una realidad también en la vida cristiana. Están aquellos que son independientes, que leen la palabra, que buscan de Dios, que, ¿verdad?, que arañan la palabra, que pasan tiempo con ella, que meditan, que profundizan, que sacan y aprovechan cada palabra que sale de la boca de Dios para nutrirse, para equiparse, para vivir cada día conforme a su voluntad. Y luego están aquellas personas que dependen de estas personas para subsistir. Y van comiendo según les van acercando a la boca. ¿Y cuál de estas dos personas creen que se está nutriendo mejor? Pregunta de examen. Bueno, no, no es un examen. Pero ¿cuál de estas dos tipos de personas cree que se está nutriendo mejor? ¿La primera o la segunda? ¿El que cocina por sí mismo o el que come de lo que el cocinero va soltando? ¿Cuál creen? El que cocina, ¿verdad? Bueno, yo pienso que es el que cocina. No sé ustedes, cada uno tiene su opinión en esto, pero es obvio que el que más va a crecer y más va a estar preparado y más va a conocer de Dios va a ser el que va a estar más pegado a los fogones, el que va a estar más pegado a la Biblia, a su palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? Y para eso necesito dos voluntarios, que ya lo saben, ¿verdad? No son voluntarios, son un poquito a dedo. Ainhoa, Will, pasen por aquí. Y les voy a poner aquí sentados a ellos, tranquilos. Y ellos van a ir comiéndose un yogur. Siéntate, ¿no? Tomen asiento, dése tranquilo. Will va a ir dando de comer a Ainhoa, tranquilo, ahí sin problema, ¿vale? No pasa nada, ustedes sigan viéndolos, ¿vale? Que no va a pasar nada, ¿vale? El yogur no está caducado, está todo correcto. Sí, no, mira la fecha. Cuando somos pequeños, dependemos de otros para comer, ¿verdad? ¿Sí o no? Dependemos de otros. Y por lo general, ¿cómo empezamos a comer cuando somos pequeños? ¿Cómo empezamos a comer? Con las manos, con las manos. ¿Y qué pasa cuando comemos con las manos? Ensuciamos todo. Yo creo que Stephanie sabe de qué estamos hablando, ¿no? Nos ensuciamos, desperdiciamos comida, se nos cae al suelo, manchamos la mesa, manchamos a nuestras madres, a nuestros padres, la silla, el suelo, todo. Todo lo que se puede manchar, los bebés lo manchan. ¿No sabemos comer? Muy bien. Y de verdad que como padre muchas veces se convierte en un fastidio tener que estar lavando la ropa, limpiando el suelo y cogiendo nervios porque nuestros hijos, que aún son bebés, no saben alimentarse por sí solos. Ahí no. Y como padres, desde que nuestros hijos son pequeños, lo que queremos es que llegue ese gran día en que ellos sean capaces de coger la cuchara por sí solos, tener el tenedor, tener esa herramienta y por sí mismos poder alimentarse. Pero mientras ese día llega, que tarda en llegar, se los aviso a los que son padres primerizos,
Mientras ese día llega, los que ya saben comer por sí mismos tienen que enseñar a otros a comer. Tienen que enseñar a otros a hacerlo. Y esa no es una tarea fácil. Padres, ¿cuántos nervios han cogido enseñando a comer a sus hijos? ¿Cuántos nervios? Muchos. Y todavía nos quedan coger por unos cuantos. Porque aún grandes todavía no saben comer, ¿vale? Es un trabajo que lleva su tiempo. ¿Te está gustando? Muy bien. Es un trabajo que lleva su tiempo. Y al final se trata de enseñar lo que ya una vez te enseñaron a ti. Como padres, nuestros padres nos enseñaron a comer y nosotros enseñamos a nuestros hijos a comer. Muy bien. Pero ¿te imaginas, Will, estar toda una vida, o Ainhoa, estar toda una vida dependiendo de otro para alimentarte? Dependiendo de Will para alimentarte toda la vida, a su ritmo, a su forma, ¿eh? Y tú simplemente abriendo la boca. No te ves, ¿no? ¿Y te imaginas toda tu vida comiendo simplemente yogur? Como que esa parte nos cuesta un poquito más, ¿no? Comiendo las mismas cosas siempre, todo el día. Ahí ve. Gracias, chicos, gracias. Un aplauso para ellos que se lo han currado. Muy bien, muy bien. Muchas veces la iglesia se ha convertido en un restaurante de comida rápida. A veces entramos, nos sentamos, me dan mi alimento y ya si es el próximo domingo me acerco para nuevamente saciar mi necesidad. Y no debe ser así. Al igual que necesitas alimentarte físicamente, tienes que alimentarte espiritualmente. Y esto no solo se consigue escuchando cada domingo en la iglesia. Y sé que posiblemente dices, bueno, pero es que este es mi restaurante preferido. Si es que aquí es la mejor comida. Pero aquí las cocinas abren solamente una vez en semana, a veces dos, y así no se puede crecer. O tú comes una vez en semana nada más, o comes dos veces en semana y el resto te olvidas de la vida y del mundo y de todo. No, tienes que comer diariamente. Así no puedes alimentarte y tampoco puedes alimentar a los demás. Llevamos una vida de iglesia acomodada y a gusto del consumidor, hecha por nosotros y para nosotros. Venimos aquí a escuchar su palabra como si nos estuviesen ofreciendo una hamburguesa. Y mira, toma, esta es la hamburguesa que te toca hoy, Julio. Abre la boca, Julio. ¡Ja! Y se la lanzo a Julio y Julio se la come. Pero Julio, pues bueno, ¿qué sabe Julio? Si eso le viene bien o no. Si realmente le va a alimentar y será de provecho para su vida. O se va a convertir simplemente en un obeso espiritual. No es nada personal, ¿vale? Que nos lo den todo y ahora, sin quemar ni siquiera un gramo de grasa espiritual. Que la iglesia se haya convertido en una iglesia consumista, no solamente culpa de los que escuchan, sino también de los que dan también la palabra. Porque a veces muchos predicadores simplemente dan lo que quieren escuchar el resto. Solamente quieren escuchar cosas que sean fáciles y que sean apetecibles de digerir. Una palabra a la carta, barata, rápida y a gusto del cliente y siempre acorde a lo que este mundo está enseñando y que nos quiere enseñar, ¿no? Que tú eres el mejor, que Dios quiere cumplir todos tus sueños, que tienes que pensar en positivo, que tienes que reclamar lo que es tuyo, que te voy a dar las mejores recetas para alcanzar el éxito y así una lista interminable. Los que damos de comer, y en esto yo me incluyo, somos responsables del alimento que reciben otros. Nuestra teología muchas veces se abarata demasiado y nos hemos acostumbrado a verdades a medias que al final no están saciando al que realmente está buscando más y que dejan al final de lado el mensaje de Jesús, el mensaje que Jesús vino a enseñar, su cruz, su vida, su misión y nuestra entrega a ella. Y nos conformamos. Como personas nos conformamos en conocer a Dios por lo que dicen las canciones que cantamos y cogemos aquí un poquito de aquí. Alguna camisa que trae Carmelo algún día y decimos, me gusta ese versículo, y porque Carmelo usa esas camisas, ¿no? O en los cartelitos que ponemos por WhatsApp, ¿no? En los versículos que nos mandamos y agarramos eso un poquito o lo que podemos decir aquí. Pero en la mayoría de los casos no nos atrevemos a estudiar la palabra porque la vemos inalcanzable, como algo de otro nivel. O sea, vemos la Biblia y decimos, uff. Nos apartamos incluso porque como que suelta neones o algo así. Digo, wow, esto es inalcanzable, yo no puedo abrir estas palabras, no lo entiendo. ¿Y creen que la palabra es para eruditos? ¿Creen que la Biblia está para eruditos? ¿Creen que la escribieron personas fuera de serie?
Eran pescadores algunos, otros sí, eran, alguno había un médico, otro era una persona entendida en la ley, pero había de todo en los libros que encontramos en la palabra. Y la Biblia no es solamente para teólogos, no es solamente para eruditos, la Biblia, la palabra de Dios es para todos y es accesible para todos. Lo que pasa es que no la hemos leído entera ni una sola vez, no hemos meditado en ella, no hemos pasado tiempo a solas con Dios, pero nos atrevemos a decir que Jesús es nuestro amigo, sin conocer quién es Jesús, sin conocer quién es Dios, sin conocer lo que ha hecho. Y nuestras vidas no cambian, somos como todos los demás, como el mundo, tenemos los mismos intereses que el mundo, pero ¿dónde queda el pensamiento y los intereses que Dios quiere enseñarnos a nosotros? Muchas veces en la entrada de casa dejamos la Biblia, muchas veces la dejamos en la guantera para el próximo domingo, o a veces simplemente la tenemos en el móvil, muy accesible, pero cuando hay que instalar algo que ocupa mucho espacio, la primera que se va, ¿cuál es? La Biblia. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio y como no la leo mucho, pues bueno, ya la instalaré más tarde. Sí, eso. Y lo borramos y al final instalamos otra cosa que me dé mayor satisfacción y que me llene ese vacío que tengo. Y esta es una realidad que no podemos negar. Y yo lo he hecho también. Primera de Pedro 2:2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y fíjense que dice: como bebés recién nacidos. No está diciendo que seamos bebés toda nuestra vida, no está diciendo eso, no está haciendo una comparación, sino que nos fijemos en ellos. Y Stephanie lo puede decir, los que han sido padres también, cómo ellos desean la leche materna, cómo ellos desean comer ese biberón, tomar esa leche, ese biberón ahí, están desesperados. ¿Y qué hacen los bebés cuando están desesperados por comer? Lloran, se cogen perretas. Imagínense esa necesidad que llega hasta tal punto de poder querer comunicarse con su madre y decir: ¡dame de comer! En idioma de bebé, ¿vale? Y al final están desesperados por nutrirse, por alimentarse. ¿Cada cuánto está pidiendo comida un bebé? 3 horas, ¿no? Por regla general, unas 3 horitas ahí que para quitarte el sueño, ¿no? Como el límite. Te quedas dormido 3 horas, ahí te paras. En ese momento, ¿no? 3 horas. Imaginen la importancia que tiene para nosotros nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Cada cuánto te estás nutriendo tú con la palabra? No tienes que ser un bebé, pero sí como un bebé. Y llegados a este punto puedes decir: vale, muy bien, yo me nutro, yo estoy ok, yo estoy físicamente perfecto, me estoy nutriendo perfectamente en lo físico y espiritualmente también, puedo conseguir mi propio alimento, leo la palabra, estoy a full con esto, la estudio, la subrayo, la memorizo, de todo, pongo carteles en casa, en la nevera, todo lo que tú quieras. Deseo acercarme al Señor como ese bebé, deseo y me desespero por ella. Pero ¿qué estás haciendo con aquello que tú estás recibiendo de parte de Dios? Con lo que tú estás aprendiendo de Dios. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Solo te estás beneficiando tú? ¿Te estás llenando tú? ¿Te estás atiborrando tú solo? ¿O estás compartiendo con otros? Hebreos 5:12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y esto pasa mucho. Creyentes de años, creyentes de muchos años en la iglesia, que deberían estar enseñando a otros, pero llámalo miedo, temor, egoísmo, comodidad o por la excusa que quieras ponerle, no están haciendo esto, no están enseñando a otros. Y creo que muchos de nosotros ya no somos bebés, yo creo que ya todos tenemos ya dientes que nos ayudan a masticar. Y saben que al final es más fácil tragar, ¿verdad? Algo ya que esté molidito, como los potajes cuando no nos gustan enteros, que nos gustan que nos lo pasen por el pasapuré, que estar masticando, eso está claro. Pero no debemos conformarnos, sino ir un paso más allá. No solamente alimentarnos nosotros, sino también enseñar a otros. Y esta parte es importante. Si retienes todo lo que aprendes de Dios, todo lo que se te ha enseñado de Dios, pero no lo compartes con otros, te vas a convertir en un obeso espiritual. Y te va a pasar
como lo que me pasó con aquel médico, que va a decir, sí, mucho conocimiento, y te coge la barriga y te dice, mucha energía aquí, mucho conocimiento, muchas cosas, pero ¿de qué te vale alimentarte y tragar si después lo que adquieres, uno, no lo inviertes en ti, ni tampoco lo inviertes en los demás? ¿Qué estás haciendo con aquellas enseñanzas que has recibido de Dios? ¿Con aquello con lo que te estás nutriendo? ¿Qué estás haciendo? Y quiero enseñarte un versículo que se le conoce como los tres patitos, ¿vale? Vamos a hacer un poco de clase de matemática. 2, 2, 2, ¿vale? Parece un patito el 2, ¿vale? Un patito y un patito seguido uno detrás de otro. Que se encuentra en 2 de Timoteo 2, 2. Y dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedes confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Segunda de Timoteo se le conoce como el testamento de Pablo, porque su muerte estaba muy cercana, ya Pablo estaba en las últimas, estaba dando ya las últimas instrucciones a Timoteo, ese hijo espiritual que Pablo tenía, y Timoteo tenía que aprender. Y Pablo les estaba dando unas instrucciones y le estaba diciendo, Timoteo, continúa con el legado, continúa con el legado. Continúa transmitiendo lo que te he enseñado a muchas personas, a hombres y mujeres en los que puedas confiar y que sean capaces también de enseñar a otros. Así que vemos cuatro generaciones, ¿vale? Vemos a Pablo, que va a desaparecer, Pablo ya va a morir, el hombre está preocupado, se lo dice a Timoteo. Le enseña a Timoteo, segunda generación, y le pide que lo que ha escuchado de él, lo que ha escuchado de la palabra, lo transmita a hombres y mujeres confiables, apto, idóneo, 3, 1, 2, 3, tercera generación, y que esos hombres y mujeres a su vez también lo transmitan a otros. 4. Pablo no buscó fama ni fans por ahí por el mundo, sino liderazgo, ancianos, diáconos, gente dispuesta, personas confiables. Desarrolló discípulos que estuvieran activos y está animando ahora a Timoteo a que también desarrolle discípulos, para que estos a su vez también discipulen a otros y estos otros también discipulen a otros y estos otros discipulen a otros y así, ¿vale? Para que la cadena continúe. Y saben, 2000 años después, en nuestros días, esta carrera de relevos ha llegado hasta nosotros. El legado ha llegado a nosotros. Increíble, ¿no? ¿Cómo ha llegado la palabra a nuestros días? ¿Lo creen o no? Y vemos aquí la forma en la que esto ha sido posible, ¿no? De unos a otros, discipulando, haciendo discípulos, no quedándonos con lo que recibimos, sino que lo que recibimos, discipulando a otras personas, haciendo más discípulos a Jesús. Y pensando en esto, me venía a la mente la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos, no hacer otra cosa sino discípulos. Seamos discípulos de Jesús que discipulan a otros. Compartamos nuestra grasa espiritual, esa que pensamos que nos sobra, para beneficio de otros. Y dejar de alimentarnos físicamente, como veíamos al principio, tiene consecuencias en nuestro organismo. Lo mismo ocurre si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y es momento y es tiempo de tomar el legado. Es momento y es tiempo de que aprendan a comer por sí solos. Y no solamente eso, sino que puedan también enseñar a comer a los demás. Como estaba haciendo aquí Willy y Noah en esta gran performance que hicieron aquí detrás, esta gran obra de teatro, ¿verdad? No solamente conformarnos con abrir la boca, sino ser capaces también de destapar el yogur, ver lo que hay dentro y empezar a escarbar y comer. ¿Tienen la herramienta correcta en sus manos? ¿Verdad? ¿Tienen la herramienta, sí o no? ¿Cuál es la herramienta? La palabra de Dios, la Biblia, que nos equipa y nos prepara. Eso lo dice la palabra. La palabra de Dios nos equipa y prepara. Una herramienta que nos enseña lo que es verdad, que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, que nos corrige cuando estamos equivocados y que nos enseña a hacer lo correcto. Y no solamente tienen la palabra, también tienen al Espíritu Santo. Y no se queda atrás, el Espíritu Santo es muy importante en nuestro desarrollo. Está en nosotros, nos guía y nos enseña. Es momento de que hagamos discípulos, de que no nos quedemos estáticos, acomodados, esperando a recibir, sino que seamos capaces de recibir y de dar también. Pero en ti está la decisión de dar un paso adelante, de ponerte la chaquetilla y a comenzar a cocinar por ti mismo, acercarte a los fogones,
comienza a nutrirte espiritualmente, no solamente con lechita, sino con algo más. No solamente para alimentarte tú y pensar en ti mismo, sino también para alimentar y enseñar a otros. ¿Quieres tomar el legado? Y ese es el reto que te lanzo a los que quieren tomar el legado. ¿Quieres tomar el legado? Entre tú y el Señor queda. Y si has decidido en esta tarde tomar el legado, dímelo, que ya no te lo digo por decírtelo. ¿Quieres tomar el legado? Y quiero animarte a que anheles acercarte a la palabra de Dios, como lo hace un bebé por el alimento, como lo hace ese bebé llorando, desquiciado, porque quiere, y quiere abrirse palabra. Y pido a Dios que ponga más deseo en nosotros por su palabra, que ponga ese deseo en nosotros, esas ganas de abrir su palabra, de leerla, para poder nutrirnos de ella, para saber más, para crecer más, para compartir más y enseñar también a otros. Y quiero lanzarles otro reto más. Ya estoy que lo tiro por la ventana. Hoy día 30 de mayo de 2021. Quiero lanzarles el reto de leer la Biblia en un año. Baje las manos, por favor, que no haga todo. Sí, yo lo lanzo, ¿vale? Y les dejo este reto. Si quieren hacer este reto conmigo, yo lo voy a empezar el día 1. Me la juego. Empiezo el día 1. Esto va a requerir disciplina, va a requerir interés, va a requerir amor por la palabra y va a requerir que seamos como bebés. ¿Vale? Así que yo lo dejo ahí. Si quieres, me escribes un WhatsApp, me lo dices ahora. Si estás ahí on fire en este momento y no te lo puedes aguantar, me lo dices y vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero yo te animo a que aceptes este reto. Así que ponte de pie, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque nos amas. Gracias porque Jesús vino a nosotros, se encarnó, te hiciste carne, murió en la cruz y murió por nuestros pecados, Señor. Gracias porque nos enseñas en tu palabra que no solamente tenemos que vivir de lo físico, sino también tenemos que vivir de ti, de tu palabra, de toda palabra que sale de tu boca. Señor, ayúdanos a ser como bebés, no a ser bebés eternamente, sino fijarnos en ellos, cómo ellos quieren alimentarse continuamente. Ayúdanos a vernos en ellos y que ellos nos enseñen, hasta los más pequeños nos enseñan. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no tomamos en cuenta tu palabra, la desechamos, te ponemos en modo silencio, te desinstalamos del móvil y perdónanos, Señor, por no ser hijos que quieren conocer más a su Padre, por ser hijos rebeldes que quieren hacer lo que uno quiere. Padre, ayúdanos y danos el deseo de poder también escudriñar tu palabra, de estudiarla, de estar pegados a ti, de conocerte aún más. Y no solamente eso, Señor, de que también eso que recibimos de ti no se quede como un conocimiento más en nosotros, sino que podamos también transmitirlo a los demás. Que como discípulos hagamos también otros discípulos y que esos discípulos también se preparen para hacer más discípulos, Señor. Que tu palabra no se quede aquí. Señor, tú ya sabes que hay personas que en su corazón quieren aceptar el legado, quieren aceptar el reto, Señor, de acercarse a tu palabra. Ayúdalos a que no sea una decisión de hoy y mañana me olvido, sino de una decisión que sea continuamente, que sea cada día. Señor, gracias porque nos hablas con claridad. Gracias por tu misericordia una vez más y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.